¿Qué onda, amigos de YouTube Landia? Taylor Fuentes aquí, ahorita aquí recuperándome un poquito de la gripa. Entonces, cuando hago en el video, no se desesperen, pues más estoy, tengo flemas. Pero bueno, no perdemos más tiempo y empecemos con el tutorial, ¿eh? Ok, amigos, entonces tenemos el violín en la mano. Vamos sobre el principio de la canción. Y esta canción está casi toda la canción, la mayoría de la canción está en la cuerda de la. Y con algunos cambios en la cuerda de re y una parte que se toca la cuerda de mi. Pero casi la mayoría se acuerda de la. Entonces, en esta ocasión yo estoy escribiendo mucho con el cuarto dedo. Hay mucha gente que dice que no está muy a gusto tocando con el cuarto dedo. Entonces, de esta manera, si no están a gusto tocando con el meñique, pueden cambiar el 4, el cuarto dedo, el 4, cuando ven un 4 en la cuerda de la, en la tab, pueden cambiarlo para una cuerda de mi al aire. En vez de tocar 4, nomás tocan un 0. Haz de cuenta que es un 0 en mi. Esa es la misma cosa, la misma nota, pero es más fácil para unos principiantes, ¿ok? Entonces seguimos con el tutorial. Entonces la primera parte de la canción va así. Si, fa, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, re, en esta canción vamos a tocar do y fa para hacer esos sonidos. Y luego seguimos con la segunda parte, que es esto. Y eso lo vamos a repetir dos veces. Entonces las notas son estas. Si, do, re, do, re, do, re, do, si, do, re, do, de, do, re, mi, la. La, re, do, re, mi, do. Y otra vez. Si, do, re, do, re, do, re, do, si, do, re, do, re, do, re, mi, la. La, re, do, re, mi, do. Y luego tenemos el parte de la canción donde dice despacito, ta, 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 ok. Entonces esa parte va así. La primera vez lo dice muy lento, ¿no? Si lo quieres tocar junto a la grabación, va así. Ok, entonces esa siguiente parte es así. Re, do, si, fa, pa, 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 pa. Si, la, si, sol, 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 sol. Si, la, si, do, re, la, re, do, mi, do. Otra vez. Y luego sigue la parte. Okay. Entonces, estas son, esto es así. Empezamos. Y aquí cambiamos. Vamos a tocar en la cuerda de mi. Okay. Entonces, ese es fa sostenido, primer dedo. Fa, sol, sol, re. La cuerda de la. Sol, la, sol, fa. Fa, re, sol, fa, mi. Y otra vez. Fa, sol, re. Sol. La, sol, fa. Fa, la, sol, fa, mi. Y luego, la última parte de la canción es la parte donde empieza Daddy Yankee a rapear. Pero no voy a enseñar todo ese pedacito, nomás voy a enseñar donde dice pasito, pasito, suave, suavecito, ta, 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 ok. Entonces estamos en la cuerda de la otra vez. Entonces, si, re, re, do, re, do, re, do, si, re, do, si, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, do, si, re, si. Y otra vez. Si, re, do, si, re, do, si, re, do, si, re, do, si, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, do, 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 si, do.
para terminar la canción, nomás después de, si lo quieres tocar, después de pasito, pasito, suave, suavecito, entonces. Do, 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 si, re, si, y luego. Re, do, do, si. Eso es para terminar la canción, nomás. Despacito. Ok, amigos, eso fue todo para el tutorial de Despacito de Luis Fonsi con Daddy Yankee. Ojalá que les gustó, que les sirvió de algo. Como siempre, regálame un like, suscríbanse al canal, sígueme en las redes sociales para cualquier pregunta o cosa. Aquí estamos a la hora, ¿eh? Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Bye.